PCH Oriente van a reanudar sus clases hasta que la Procuraduría Capitalina concluya la investigación del asesinato de Aidé. Así lo informó la institución en un comunicado. Las autoridades siguen una línea de investigación del crimen. Cheque. De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la bala que cegó la vida de la estudiante del CCH Oriente, Aidé Mendoza, provino de un arma calibre 9 milímetros. El disparo, señalan los peritajes, fue realizado a una distancia mayor a los 150 metros desde un punto al sur del plantel escolar, por lo que se trató de una bala perdida que hizo una parábola que pasó por encima de cuatro edificios del CCH. Esta es la primera conclusión a la que llegaron los peritos. Pero además, dentro de los trabajos de campo realizados, se encontraron indicios en los edificios de clase de que no es la primera ocasión que se hacen disparos desde una distancia similar, pues se hallaron al menos 10 ojivas de bala, la mayoría de ese mismo calibre, y se ubicaron dos impactos de proyectil. De acuerdo con la carpeta de investigación, esta señala que Aidé estaba sentada frente al pizarrón, pero dando la espalda a la puerta. La bala perdida que le hirió de muerte entró por la puerta de aluminio con cristal, la cual estaba abierta en ese momento. El proyectil fue recuperado del cuerpo del estudiante de forma íntegra. De acuerdo con los reportes, la bala perdida pasó por encima del edificio V, a unos 50 metros del lugar de la detonación, después por el edificio W, luego por el edificio Siladina, a unos 100 metros, y finalmente por el edificio Siladín. Comenzó su caída y entró al salón donde estaba Aidé, el cual se encuentra en una orilla del edificio P. Los peritos hicieron una reconstrucción dentro del salón para saber cómo estaban colocados los alumnos y la víctima. En el piso hallaron dos manchas de sangre de la joven. Aidé se encontraba en línea paralela a la puerta, pero de espaldas. Frente a ella había una mesa y del otro lado estaban dos compañeros que la veían de frente. Ahora, las autoridades trabajan para establecer el lugar exacto de donde provino la bala perdida y fue realizado el disparo. Con información de Carlos Jiménez, Imagen. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.